Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. Está con nosotros el colega Edwin de la Cruz, que yo espero que ya sea parte regular del elenco. Lo estoy tratando de convencer para que se quede con nosotros. ¿Qué tal? Saludos, Edmundo, y saludos a los amigos de Market, de Economía y Negocios. Este programa es bueno. Aquí es bueno estar. Este es un programa bueno. Sí, la audiencia reporta cada día el trabajo que se está realizando aquí. Así es. Definitivamente. Bueno, vamos arriba inmediatamente, que tenemos muchas informaciones y una interesante entrevista del día de hoy para hablar de un tema que está en boga de seguridad nacional, de inseguridad ciudadana, mejor dicho. Y tenemos a un abogado joven, pero de los más preparados que tiene la República Dominicana para hablar de este y otros temas. Así que al público que siga atento al programa de hoy. Va a ser muy interesante. Señores, el ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado Morales, y el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, firmaron un memorándum de entendimiento que establece un marco de cooperación para el intercambio de información entre ambas instituciones dirigido a cuantificar y a mejorar los esfuerzos para la captación de turistas procedentes de mercados potenciales de todo el mundo. Firmar con el señor Héctor Valdés Albizu un acuerdo de entendimiento es una visión clara de lo que quiere el presente gobierno. El respeto a las instituciones, el apoyo y el trabajo en conjunto entre todas las instituciones. Pero para mí en particular representa un acto muy importante por la trayectoria, la trascendencia del gobernador del Banco Central. La firma de este memorando de entendimiento, acuerdo, estamos sentando la base de un paso trascendental para la computación y calificación de un sector que, como el turismo, representa hoy en día el principal generador de divisas. Estas informaciones permitirán compartir datos estadísticos sobre la inversión turística, la cantidad de establecimientos pertenecientes al sector y su evolución. La verdad es que hay que reconocer que el ministro de Turismo está haciendo el esfuerzo. Yo entiendo que también el ministro de Industria y Comercio ha hecho un gran esfuerzo para reactivar la economía, para crear empleos, para potencializar a la República Dominicana y de manera muy particular. No cabe duda de que el gobernador del Banco Central siempre está ahí, delante, tratando de hacer todo lo necesario para crear un ambiente de crecimiento económico, de estabilidad macroeconómica y una percepción de bienestar, una percepción de seguridad de que vamos por buen camino. En esta ocasión, ese acuerdo es sumamente importante. Fíjate que, precisamente como en un momento dijo el presidente Danilo Medina, y es cierto, el turismo es la locomotora del crecimiento de la República Dominicana. Y tener, en consecuencia, las estadísticas, los datos precisos, para saber qué está pasando, por dónde vienen los turistas, cuál es nuestro nicho de mercado, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Y basado en esos datos, en esas estadísticas, uno poder concebir un plan de trabajo para desarrollar el turismo es fundamental. Así que yo... La alianza es buena. Definitivamente. La alianza es buena y fortalece el sector turismo de la República Dominicana, sobre todo porque hay que reconocer que David Collado es un funcionario que siempre está activo. Si te das cuenta, siempre está tratando de traer buenas noticias, cero escándalos, y esta unificación entre el Banco Central y ellos nos va a dar un mejor perfil de por dónde tenemos que caminar. Fíjate, varias veces he dicho que a pesar de que el gobierno ha tenido una mejoría en las recaudaciones, todavía no se siente el impulso del gasto público en el crecimiento económico, porque, al decirlo de los últimos informes, hay
ahí el presupuesto, tanto en gasto corriente como en gasto de capital, está por debajo de lo proyectado en el presupuesto. Pero, sin embargo, sí ha estado muy activo, el presidente de la República, junto a David Collado, y con Ito Bisonó, en la inauguración de proyectos de turismo y también en la inauguración y reapertura de proyectos industriales y de zona franca. Entonces, definitivamente, la mejoría en la administración tributaria de parte de aduanas y de impuestos internos, junto a la proactividad de estos dos funcionarios, han logrado que haya una cierta reactivación económica a través, reitero, de proyectos de turismo y proyectos industriales y de zona franca. Y por supuesto, hemos tenido la suerte de que en lo que va del año han entrado más de 500 millones de dólares en remesas por encima de lo que entraron en los primeros tres meses del año pasado, lo que te augura que estabilidad macroeconómica y poder hacer inversiones sin la necesidad de que haya que accesar a más empréstitos para incrementar más la deuda externa, que anda por el 74% consolidado, que ya es bastante alta. Entonces, eso de que estén entrando más remesas muy por encima de lo inesperado y que las recaudaciones se estén incrementando, son buenas noticias. Así es, así es. Mira, la superintendente de seguros, Josefa Castillo, lanzó el programa Continuidad de Negocios del Sector Asegurador. Veamos de qué se trata en la siguiente historia. Josefa Castillo explicó que el programa Continuidad de Negocios del Sector Asegurador siente un precedente en el seguimiento de los sujetos obligados en todos los niveles y que como entidad reguladora los coloca a la par de las superintendencias de seguros de los países más desarrollados. Garantice la reducción del impacto operativo ante cualquier desastre que pudiera presentarse, incluyendo las garantías necesarias frente a las amenazas de ciberseguridad. Indicó que se trata de un programa de acompañamiento del sector asegurador para que todas y cada una de las empresas autorizadas puedan tener un punto en común y sin privilegios. En este programa pretendemos además abrir nuevas oportunidades de negocio en el sector asegurador mediante la puesta en el mercado de nuevas pólizas para las micro y las medianas empresas, así como también la incorporación de nuevos ramos, como lo son el de ciberseguridad, el de continuidad operativa. Castillo reveló que en la primera fase se establecen los lineamientos metodológicos para la formulación de la guía del plan de continuidad de negocios. Estamos estableciendo los lineamientos metodológicos para la formulación de la guía del plan de continuidad de negocios. La clasificación también nosotros de las aseguradoras de acuerdo a los diferentes niveles o fases alcanzadas por ellas. En la actividad llevada a cabo en la Superintendencia de Seguros también participaron Pedro Antonio Quesada, director de la OPTIC, y José Luis Navedo, presidente de CEO Business Continuity Professional de Puerto Rico, quienes expusieron sobre la importancia y los alcances del programa de continuidad de negocio del sector asegurador, y de Víctor Pérez Escoto, director de tecnología de la entidad reguladora del sector asegurador. El director general de Impuestos Internos, Luis Valdés, aseguró este jueves que las recaudaciones en el país han mejorado, logrando superar en más de 100% las proyecciones para el primer trimestre de este año. Sobre la reforma fiscal anunciada por el presidente Luis Abinader, indicó que los detalles lo manejan el mandatario y el ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Bueno, como han visto, gracias a Dios, los 7 meses que tenemos desde el mes de agosto, hemos logrado en todos los meses superar la proyección de recaudación. El mes de marzo no fue la excepción y hemos terminado con una recaudación de unos 5 mil millones por encima de lo estimado, un 113% más o menos, 114%. Igualmente hemos cerrado el trimestre también con una buena recaudación gracias
a una recuperación gradual de la economía y unas facilidades de pago que le hemos ido dando a los contribuyentes. Atribuyó las mejoras en las recaudaciones a la recuperación gradual de la economía nacional y a facilidades de pago a los contribuyentes, tras indicar que tienen proyectado recaudar unos 485 mil millones de pesos al cierre de este año. El gobierno dominicano ha destinado para este año la inversión de unos 20 mil millones de pesos en obras de infraestructura, según informó el ministro de Obras Públicas, ingeniero Delina Ascensión. El funcionario indicó que se han proyectado unas 200 obras a nivel nacional que impactarán en el desarrollo social y económico del país. Bueno, la inversión que tiene el Ministerio de Obras Públicas para este año sobrepasa los 20 mil pesos, y estamos enfatizando en dos tipos de en obras pequeñas que vienen a resolver problemas a las comunidades a través de sorteo. Finalizamos con un sorteo ayer que se hizo en Monte Plata, ya 200 obras y cerca de 2 mil millones de pesos sorteados a través de estas modalidades, y otras son obras de conectividad que tengan un impacto en el desarrollo no solamente de las comunidades, sino de las regiones. En este sentido, estamos desarrollando la construcción de la circunvalación de Baní. Informó además que el gobierno ha presupuestado un amplio programa de construcción de aceras, contenes y pavimentación en diferentes localidades de todo el país. Y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y Progresando con Solidaridad, PROSOLI, lanzaron el programa Aceleradora de Innovación Social Supérate, con el propósito de mitigar el retroceso socioeconómico, así como la crisis de salud y económica originada por la pandemia del COVID-19. Veamos esta historia. La presentación de esta nueva plataforma social estuvo encabezada por Inca Matila, representante del PNUD, y Gloria Reyes, directora general de PROSOLI. Esta última dijo que surge con el objetivo de la protección de las familias vulnerables. Nos emociona muchísimo presentar la Aceleradora de Innovación Social Supérate, la cual busca garantizar la protección social en la República Dominicana mediante la innovación a través de incubadoras y aceleración de proyectos sociales que permitan implementar iniciativas que impacten de manera positiva a la población para la erradicación gradual y progresiva de la pobreza y el hambre. En tanto, Inca Matila, representante del PNUD, indicó que los sistemas de protección social han sido esenciales para el auxilio de las personas durante esta crisis del COVID-19 y sus impactos socioeconómicos que han golpeado especialmente a las personas en mayor condición de vulnerabilidad. Quiero también destacar la importancia de los impactos diferenciados que esta pandemia ha implicado, especialmente la situación de las mujeres y otras poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad. Nuevamente tenemos que poner el análisis riguroso como punto de partida y entender que para las respuestas ante diferentes tipos de impactos también se requiere respuestas diferenciadas. Precisaron que el proyecto se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo en el segundo eje estratégico, donde se postula la construcción de una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, viviendas dignas y servicios básicos de calidad. Hora de escuchar al profesor Antonio Siriaco. La deuda pública en la República Dominicana, evidentemente que ya es preocupante, estamos hablando de un 74% del Producto Interno Bruto, donde cada dominicano tiene una deuda futura, presente y futura, de más de $5,200 por persona. Por lo tanto, eso amerita que el gobierno tome partida en el sentido de que tiene que apurar un arreglo fiscal, incluso un arreglo fiscal que comience y se inserte ya en el presupuesto del año 2022. Porque de lo contrario, si no se toman medidas en estos momentos, la otra carta o cara de la moneda constituye un incremento de la deuda pública a partir del año 2022. Es decir, que si hoy estamos nosotros en un 74%, es posible que si no se llega a un tipo de arreglo fiscal, esa deuda en el año 2022
pueda llegar a un 80% del Producto Interno Bruto. Eso significa más compromiso, más presión en las finanzas públicas y menos capacidad del Estado para aumentar la inversión pública. Gracias al teacher, el profesor Antonio Cigarro, como siempre, excelente su análisis de temas económicos que son fundamentales. La Alcaldía del Distrito Nacional y el Grupo Mejía Alcalá firmaron un acuerdo de colaboración para la implementación de un proyecto con el objetivo de remozar el área infantil del Parque Mirador Sur. Una historia tiene Edwin de la Cruz. El convenio fue anunciado durante un acto realizado en el referido Parque Mirador del Sur, encabezado por la alcaldesa Carolina Mejía y el presidente ejecutivo de dicho grupo empresarial, Raúl Rizikjet. Allí se dio a conocer que mediante la alianza se trabajarán en varias áreas de juegos infantiles. Estamos sembrando en bien. Y cuando trabajamos estas áreas pensando en nuestros niños y niñas, en nuestros adolescentes, en la familia, readecuándolas para que podamos venir en comodidad a recrearnos de manera sana, estamos sembrando en bien en lo más importante que tenemos. De las cosas que a mí más me han preocupado durante este difícil año de pandemia es justamente el impacto que eso ha tenido en todos, pero en nuestros niños y niñas. De su lado, Raúl Rizek, presidente del Grupo Mejía Alcalá, cuyos aportes económicos ayudarán a la revalorización de varios espacios, afirmó que están comprometidos con la ciudad. Incluiremos rampas de accesos e incorporaremos juegos inclusivos, convirtiendo de esta área un espacio incluyente para todas y todos los niños de nuestra capital. Incorporaremos áreas de picnic, integrando los bancos y zafacones necesarios y dispuestos de una manera ideal para cada uno de estos espacios. Los mismos serán fabricados con plásticos reciclados. Así damos un aporte extra a la ayuda del mejoramiento del medio ambiente. La firma del acuerdo fue realizada en el kilómetro cero del Parque Mirador Sur, donde se dieron cita a invitados especiales y diversas personalidades de los medios de comunicación, junto a niños y niñas de diferentes edades, frente a quienes se realizó este compromiso de entregar un área infantil segura. El presidente administrador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOT, Franco de los Santos, reveló que esa institución pagaba al mes alrededor de 3.4 millones de pesos a personas que no laboraban. De los Santos dijo que los empleados desvinculados, la mayoría, nunca desempeñaron funciones a pesar de estar incluidos en la nómina institucional. Él explicó que 463 personas en la nómina, o sea, el 50% de ellos, no laboró, lo que representó un pago de salario de alrededor de 160 millones de pesos si se calculan los 48 meses como promedio. Y ocurre que más del 50% de los empleados de aquí no laboraban. De una nómina de 463 personas, menos de la mitad era lo que laboraban. Entonces, por ahí comenzó el tema de la desvinculación. Nos certificaron las autoridades pasadas mediante oficio lo que laboraban y lo que no laboraban. Eso, lógicamente, que se desvincularon. Tanto nosotros como el presidente de la República está interesado en que todos la persona empleada que fue desvinculada reciba sus prestaciones. Dijo que ya la administración de la institución realizó todo el proceso para el pago de las prestaciones laborales y que solo falta que los fondos sean desembolsados por la Dirección General de Presupuesto. Yo saludo esa iniciativa, sobre todo porque los fondos para las prestaciones laborales lo previnieron. Tienen que pagar. O lo presupuestaron. El gobierno tiene que quitarse encima ese escándalo de todos los días. Lo primero que es violatorio. Así es. Y un cambio, el gran cambio, tiene que ser institucional y violando la ley y los derechos del trabajador. No se está haciendo un gran cambio, no se está evolucionando, se está involucionando. Vamos ahora con las noticias internacionales. Elon
aumento en los niveles de endeudamiento público ha hecho que cada ciudadano adeude $5,213, un monto que es equivalente a $302,979 a la tasa actual de cambio. La deuda pública consolidada per cápita aumentó un 20% al cierre del año pasado, cuando los efectos del COVID-19 sobre la economía obligaron al gobierno dominicano a buscar más endeudamiento para compensar la intensa caída de los ingresos tributarios. El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación informó que las exportaciones del sector experimentaron un crecimiento de un 15.5% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo del año 2020. Según el director ejecutivo, entre enero y marzo de 2021, las cifras de exportaciones ascendieron a $1,655.6 millones, en comparación con los $1,432.8 millones registrados en igual fecha del año pasado. El Producto Interno Bruto de Chile se contrajo 5,8% durante 2020, su peor registro en 4 décadas debido al impacto de las actividades económicas de la pandemia. Durante el año 2020, la actividad económica se redujo 5,8%, resultado explicado por la emergencia sanitaria asociada al COVID-19, que afectó la movilidad de las personas y el normal funcionamiento de establecimientos productivos. Y el Banco de Japón puso en marcha la primera fase de pruebas con una moneda digital concebida como respuesta al auge de los servicios de pago digitales y de las criptomonedas, y en línea con iniciativas emprendidas con otras entidades de referencia. El Banco Central de la Tercera Economía Mundial experimentará con las funciones básicas de emisión, distribución y pago con la moneda digital. La Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos pidió a Chile implementar una reforma tributaria para acelerar la recuperación tras la crisis generada por la pandemia del COVID-19 y combatir la gran desigualdad socioeconómica. Chile, apenas 19 millones de habitantes, llegó a ser uno de los países más afectados del mundo en contagios y muertos, y entre junio y julio de 2020 vivió momentos críticos, con la red hospitalaria al borde del colapso, las actividades económicas prácticamente paradas y la gran mayoría de la población en cuarentena total.